Itagüí tiene el centro de recreación más completo del sur del Valle del Aburrá y uno de los mejores de Antioquia. El complejo de Itaires cuenta con espacios amplios y aptos para la recreación, el deporte y el buen aprovechamiento del tiempo libre. Vamos a hacer ejercicio, a caminar, a respirar aire fresco, a conocer gente. Hacemos ejercicio constantemente aquí en Ditaires. Si no es caminada, es en los aparatos que el alcalde nos regaló, porque tenemos un alcalde fenomenal. A nosotros nos encanta venir a mirar la naturaleza, ver cómo las ardillitas se enamoran, se persiguen. Y los pajaritos, aquí hay cantidad de pajaritos de esos canarios. De todos los colores, esos pajaritos son espectaculares. Venir un amanecer aquí o un atardecer es espectacular, no lo pierda. Allí encontrarás el cubo, como se le conoce al Coliseo de Itaires, en donde se llevan a cabo actividades de las distintas disciplinas deportivas, excepto natación, que ejecuta sus actividades en la piscina olímpica del Acuaparque, espacio que también se encuentra ubicado en el complejo de Itaires. Adicionalmente, puedes encontrar dos gimnasios al aire libre, cafetería, pista de bicicross, zonas verdes, entre otros espacios para el disfrute del tiempo libre de las familias itagüiseñas. El complejo de Itaire me parece muy, muy completo. Todo nos gusta porque nosotros siempre vivimos en San Gabriel y bajamos todos los días. El complejo de Itaire me parece excelente para los niños, para nosotros, para los papás. Tiene muchos programas que son como son gratuitos, entonces para que los niños disfruten y para los bebés también tiene pues unos programas muy buenos. Nosotros disfrutamos mucho de la zona verde y del acuaparque y los hijos míos disfrutan de los programas de boxeo, por ejemplo, que es el que está. Me gusta mucho de acá de Itaire la parte de los chorritos. Para los niños es algo muy sano, muy divertido, es un lugar muy agradable. A mí me gusta el espacio libre que hay para sacar los animales a pasear y que puede uno sacarlos a recrear y todo eso. La Casa Museo de Itaires es un lugar en donde los itagüiseños pueden reencontrarse con la historia del municipio. Muy de allí está la Casa de la Cultura, que acoge a miles de itagüiseños en cursos artísticos y culturales totalmente gratuitos. La Cancha Santa Ana y el Estadio Metropolitano son también algunos de los espacios más visitados por los deportistas y ciudadanos itagüiseños. Soy itagüiseño 100%. Veo que Itagüí ha tenido un cambio muy grande en cuestión de deporte, en cuestión de apoyo a lo que vemos hoy en día como estos establecimientos, como podemos ver el cubo, aquí ya una cancha sintética donde se puede hacer donde se puede practicar el deporte, bien sea el fútbol o bien sea para lo que se requiera el espacio. Ha avanzado mucho el nivel deportivo y esto ayuda mucho a que la población cada vez se pegue más del deporte, que los muchachos encuentren en el deporte una salida para no estar en las calles. Sin duda alguna, este es uno de los escenarios más importantes para el municipio. Espacios creados para el disfrute de itagüiseños y visitantes, que demuestran, una vez más, que en Itagüí se vive mejor.